Yo, Zipa. De la casa de la rima. Yo, va. Sí. Una juventud perdida, agresiva, que se deja dominar por los vicios que hay en la vida, que pierden sus vidas, también a sus familias, por malas decisiones caen sus almas destruidas, no creen en consecuencia de sus actos, creen que la vida es solo fiesta y pasar el rato. Esta juventud está rebelde, no entiende, su única mentalidad son volverse delincuentes, abusa de hacer daño a los demás, pensando en robar al que más duro se la de trabajar. Cometen los errores y la siguen cagando, no atienden los consejos que mayores están dando, no prestan atención a lo que advierten, por un oído de entra y por el otro le queda pendiente, le pelan los dientes a sus padres, ya no los respetan, bravean y contestan farse, entre jóvenes ya no hay respeto, dentro de sus familias, ellos se han vuelto violentos, atacan a familiares y amigos, y después ellos dicen que se dejaron llevar por el vicio, metiendo en problemas sus familias, no piensan en hermanos, padres y gente que lo estima, que le duele y que siente sus problemas, y que los toman propios, por tanto, cariño que te deba, si algo te hace mal, entonces déjalo, si algo te ha de controlar, sacúdelo. Piensa primero parte de tu familia y toma decisiones que sean buenas para tu vida. Si algo te hace mal, entonces déjalo. Si algo te ha de controlar, sacúdelo. Piensa primero parte de tu familia y toma decisiones que sean buenas para tu vida. Y si tu vida está perdida, sigue luchando y encuentra la salida. Sabemos ni qué hacer. Los jóvenes de hoy en día solo piensan en las drogas y el placer. ¿Qué más puedo ver? Que todo se mata solo por la plata. Porque no porque no trabaja, porque la vida muy duro lo trata. Está cansado por todo lo que ha pasado. ¿Cuántas veces en su carro y en su barrio no lo ha rechazado? Está solo por lo que es y todo lo que hace siempre le sale al revés. Y ahora es la hora. Mira qué decisión tú tomas. Tu madre llora. Ya a ti no te importa. No escucha los consejos que te dan y tan solo hace lo que tu mente quiere pensar. Te va y va. Yo, desde la casa yo. De las rimas. Si algo te hace mal, entonces déjalo. Si algo te ha de controlar, sacúdelo. Piensa primero parte de tu familia y toma decisiones que sean buenas para tu vida. Si algo te hace mal, entonces déjalo. Si algo te ha de controlar, sacúdelo. Piensa primero parte de tu familia y toma decisiones que sean buenas para tu vida. Que sean buenas para tu vida.